Hora de anunciar la concha de plata a la mejor actriz. Sail ofizialeko filmen artean, epaimaiak emakumezko aktore onena hautatu du. Para dar a conocer el nombre ganador de la concha de plata en esta edición está con nosotros Valeria Bruni Tedeschi, miembro del jurado oficial. Elle est vraie tout le temps, dans chaque todo el tiempo creemos en ella. Nunca intenta seducirnos. Transpira verdad en cada plano. Avanza en la película llevando consigo una necesidad vital, la necesidad de ser amada, y nos muestra la soledad humana. Su trabajo de actriz es profundo, valiente, original y generoso. El jurado ha decidido conceder el premio a la mejor actriz, la Concha de Plata, a Marian Álvarez por La herida. Recoge la Concha de Plata Marian Álvarez. Qué ricasco, muchas gracias. Lo primero, bueno, daré las gracias al festival por existir, por resistir y por haber hecho realidad uno de mis sueños. Es que es muy bonita. Al jurado, muchas gracias por haber hecho este sueño todavía más especial. Gracias. Se lo quiero dedicar a todas esas personas que padecen algún tipo de trastorno psicológico. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta familia del cine porque tenemos la gran suerte de hacer visible lo invisible y desde aquí yo me comprometo, si nos dejan seguir haciendo películas, si no lo ponen tan difícil, a intentar seguir dando voz a esas personas que no la tienen. Se lo quiero dedicar, obviamente, al equipo de la película, tanto el artístico como el técnico, porque han sido los mejores compañeros de viaje que nadie haya podido tener, de los más generosos que me he encontrado nunca. Muchas gracias, chicos. En especial a mi compañero de La herida y de La vida, Andrés, porque yo sin ti no estaría aquí, además es que no tendría ningún sentido. Y por supuesto, a Fernando Franco. Fernando, yo no sé cómo agradecerte la confianza que me has dado. Gracias por tu generosidad, por tu sensibilidad, por tu talento y por ser mi amigo, que al final es lo más importante. Y nada, no me quiero olvidar de mis pilares fundamentales, que es mi familia y mis amigos. Muchísimas gracias, es que ricasco y bueno, adiós.